Sí, bé, bona nit. Si em permeteu, abans de la pregunta, bé, m'agradaria aclarar una mica el que vaig dir ahir, no? Crec que del tema del Dani Alves, crec que es va malinterpretar una mica el que volia dir. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Crec que és important que m'expliqui. És un tema bastant escabrós i bastant important, no? I, evidentment, vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? De les víctimes. Crec que hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani, doncs, hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas, no? Crec que no vaig estar afortunat ahir i bé, hi ha hagut molta, molta crítica, l'entenc i demano disculpes. Bé, dit això, espero que ho entengui la gent, em sap greu, de veritat, no he passat un dia gens agradable i sé que la meva veu és molt important, formo part ara per mi, el club més gran de la història, i em sap greu aquest malentès. Potser no vaig estar prou contundent amb les meves paraules. Ja, ho sento de veritat. Ayer Xavi Hernández, nuestro entrenador, tras el Barça 1 Getafe 0 en la rueda de prensa posterior, tomó la palabra antes de que le preguntaran los periodistas para pedir disculpas, para pedir perdón por cómo había tratado el tema de Alves, la polémica, ya sabéis, de Alves, que está presuntamente acusado de violación y está en prisión porque hay riesgo de fuga, para que no se fugue mientras se aclara todo el tema. Y cuando el día anterior se le preguntó por el tema Alves, pues él se centró sobre todo en que estaba en estado de shock y que le sorprendía mucho y que le sabía muy mal por Dani Alves, ¿no? Olvidándose de la víctima, supuesta víctima en este caso, que es la chica de 23 años que denunció los lamentables hechos. Y en caso de que pasaran como ella dice que sucedieron y como ella ha denunciado, ¿no? En fin, sinceramente, yo creo que bueno, al final, pues representas al Barça y hay que ser políticamente correcto. La presión de la caverna, de los medios, estamos en una sociedad bastante, pues bastante falsa, pero bueno, en fin, yo creo que lo que dijo Xavi el día anterior no es nada malo, es lo que cualquiera habríamos dicho de uno de nuestros amigos, porque hay una presunción de inocencia y mientras no se demuestre lo contrario. Yo sinceramente no veo que dijera absolutamente nada malo y que no hubieran, o sea, y que no hay realmente, que no había realmente ningún motivo para que pidiera disculpas como él ha hecho antes de empezar esta rueda de prensa. No me parece excesivo tener que pedir perdón. En todo caso, lo podía haber aclarado y decir, oye, que también me solidarizo con la víctima en caso de que sea cierto y la jueza y la justicia lo decida así, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en ese momento me preguntasteis por Alves y yo respondo en función de lo que siento, ¿no? Y lógicamente cuando esto le pasa a un familiar tuyo, un amigo tuyo, una persona cercana, pues reaccionas así, pero sinceramente me parece excesivo tener que pedir perdón. Tampoco dijo nada malo, pero bueno, si la gente se queda más contenta así, pues ya está, pues hecho está, ¿no? Pero en fin, demuestra una vez más lo falsa que es esta sociedad y esta doble moralidad que hay, ¿no? Cuando de momento hay una presunción de inocencia y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya está. O sea, y también lo que me sorprende y es curioso que nadie lo diga es que, no sé, el club debe poner remedios. Desde comunicación del Barça deben poner solución y a la gente que hace este tipo de preguntas, pues darle un toque o dejarlos un tiempo en stand-by, sin preguntar o algo. Algo hay que hacer, hay que tomar medidas, porque lo que no puede ser es que yo no veo que al entrenador del Real Madrid le pregunten nada de esto. Es decir, lo primero que hacen es preguntarle al entrenador del Barça por Alves. ¿Alguno ha visto que le preguntaran al entrenador del Madrid en su momento por Cristiano Ronaldo, que también fue acusado de violación y tuvo que llegar a un acuerdo económico con la
con la mujer que lo acusaba, a Robinho, que ha sido condenado, a Benzema, que ha sido condenado por extorsión, en fin. ¿Alguien ha visto que le pregunten al entrenador del Madrid por este tipo de cosas? Yo no veo que nadie pregunte. Sin embargo, aquí, ¡hala, venga! Como es el Barça, venga, aquí sí que podemos preguntar lo que queramos y ir con toda la maldad que queramos y, en fin. No sé, yo, sinceramente, me parece que hay que poner remedio. Este tipo de cosas. Sé que hay mucho trabajo en el club y muchas cosas pendientes, pero este tipo de cosas hay que empezar también a ponerse las pilas y a buscar una solución. Porque estamos a 2023 y el trato igual a unos y a otros, yo no lo veo por ningún sitio. Por ningún sitio. Competimos siempre contra todo y contra todos. Y así, señores, llega un momento que cansa. Cansa. Cansa competir así. Llega un momento que dices, coño, si esto sigue así, me dan ganas de ver petanca, tú. Y a tomar por culo el fútbol. Que ya está bien, coño. Ya está bien. En fin, quiero saber vuestra opinión. Darle al me gusta y en los comentarios, por favor, pues dejáis vuestra opinión. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Salud y Barça. Chao, chao.